Comenzamos con el que creo que va a ser el último gameplay de este juego titulado Zarya 1. Sin haber visto los gameplay que hice hace dos años, dos años y medio más o menos aproximadamente, creo que hemos llegado al final bueno, sin ningún tipo de equivocación, sin ningún tipo de error. Si es así, si sacamos este final directamente voy a desinstalar el juego, así voy a terminar los otros que tengo en proceso. Y también dejo espacio en el celular para descargar nuevos juegos e ir trayendo más variedad al canal. Espero que les guste, vamos a ver qué sale de todo esto. Y eh, bueno, obviamente espero sus likes, su comentario, que se suscriban y demás. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos habíamos quedado justo en esta parte que dice, me ocuparé de la bomba. Todo listo. Maldición. Estoy sudando demasiado. Mi ropa interior está empapada. Te cambiaremos a ropa limpia una vez que despeguemos. Gracias, Doc. Necesito pantalones limpios. Ambos están siendo sarcásticos, comando. Muy bien, vamos a cargar los discos y entrar al módulo. Es bueno verte salir del cascarón, Doc. Vete al diablo, comando. Necesitaré hablar con seguridad una vez que aterricemos. Estoy seguro de que habrá un destacamento completo esperando por ti. ¿Verdad, comando? Eso está fuera de mi alcance o salvaremos a tus padres, Bones. Eh, no sé qué decirle en realidad porque no estamos seguros si vamos a poder salvar a sus padres o al menos podemos llegar a intentarlo. Así que vamos con esta opción. Ya hemos visto que Serge está muerto. No hagas promesas que no puedas cumplir, comando. No creo que seguridad haga nada al respecto. Vamos, muchachos, necesitamos presurizar el módulo antes de despegar. Bueno, al menos las unidades entran aquí. Todos dentro, está bien. Escotilla cerrada. Restaurando atmósfera en 3, 2, 1. Atmósfera a presión nominal. Doc, Chase, sujétense. Listo, hecho. Bien, ejecutando comprobación de sistemas. Sistemas nominales, trayectoria calculada. Solicitando permiso para evacuar. Permiso concedido, evacuar. Parece que estás apurado. Permiso concedido, vamos a enviarle. Tienen que salir lo antes posible porque hemos visto que hay algo sospechoso en este lugar. Despeguen 3, 2, 1. Vamos a casa. Sí, así es. Lanzamiento del módulo detectado. Hemos despegado. Cambiando a canales a control de vuelo. Fue un placer conocerte, comando. Te compraré una copa cuando salgamos de rehabilitación o la cárcel. Silencio. Transfiriendo misión a control de vuelo. Misión exitosa. Equipo. Regresando a la Tierra. Usted tiene un mensaje nuevo. A ver. Gracias por supervisar la misión Orfeo. La misión se declara exitosa. El módulo de misión llegará en las próximas 36 horas. Se está preparando una instalación para comenzar a estudiar los datos inmediatamente. El operativo, suprimido, nombre clave Bones, será puesto en custodia bajo investigación pendiente. Ahora puede volver a sus deberes regulares. Jefe de un sit, Fahid, o Fahid, no sé, Id Abdul Aziz. Muy raro. Bueno, borramos este mensaje. Esto no puede terminar hasta que usted lo diga. Pulse este botón para ir a un punto específico de la historia y tomar una decisión diferente, pero creo que no viene al caso porque como les digo, este sería al menos el que yo conozco el final, el mejor final que hay en esta historia. En los gameplays anteriores me acuerdo que me había complicado muchísimo, terminé muriendo muchas veces, me atrapaba este alienígena, en fin, eh, Serge escapaba con el módulo, dejando a los tres varados, así que por eso les digo, no sé si conocen algún otro final que sea como este o mejor que este inclusive, pero con esto creo que estamos más que bien. Les dejo un saludo grande, espero que les haya gustado todos estos gameplays y como les digo, espero también sus mensajes, sus likes y sus comentarios. Hasta la próxima, bye.